Muy buenas noches. En nuestro primer programa estuvimos en la Facultad de Ciencias Sociales, Políticas. Ahora estamos en la otra, en la gran Facultad de Ciencias. Para conversar de algo de lo que los uruguayos hablamos todos, y donde creo que también, así como hay 3 millones de técnicos de fútbol, o 3 millones y medio, hay 3 millones y medio de personas que hablamos de nuestro medio ambiente, de la contaminación, de la cianobacteria, de UPM, del glifosato. Todos hablamos, todos opinamos. Yo tuve la suerte hace casi 20 años de conocer a alguien que lo pueden verificar muchísimas personas, sobre todo en donde resido, en el departamento de Flores, o sea que no lo voy a decir porque él está al lado mío acá, que considero que no hay otra pregunta con quien hablar de medio ambiente en Uruguay que sea con el profesor Daniel Panario, un profesor grado 5, un agrónomo, y acá voy a leer porque esta palabra es difícil, geomorfólogo, que tiene que ver con la forma de la Tierra. ¿Por qué el invitado es el profesor Daniel Panario? Porque justamente, bueno, vamos a ver si los, no los 3 millones y medio, porque no creo que todos me miren, pero a la gran mayoría de televidentes, que sabemos que por suerte son muchos en todo el país, tengan una real información y una explicación, aparte con un lenguaje como el del profesor, que es entendible para cualquiera. Eso lo digo por experiencia propia. Así que vamos a los títulos y empezamos a dialogar sobre qué está pasando con el medio ambiente, con la contaminación, con todo en el mundo y en nuestro país, con el profesor Daniel Panario. Ante que nada, muchísimas gracias por recibirnos aquí en su casa, vamos a decirlo así, porque como yo dije, hay 3 millones y medio de técnicos de fútbol y hay 3 millones y medio de personas que hablan de medio ambiente, y no lo estoy considerando a esas personas incapaces, ¿no? Digo, muchos deben hablar con algún conocimiento, otros, muchísimos deben haber estudiado y todo, pero por eso consideré, por conocerlo de hace casi 20 años, que es la palabra más autorizada para hablar, sobre todo porque usa un lenguaje, como dije, que es fácil de entender. Uno nombra estas palabras raras y suena difícil, pero sin embargo, mi experiencia de haberlo conocido me dice que es muy claro para explicar qué nos está pasando. Y usted me decía antes de comenzar, todo esto se veía venir. Bueno, primero, el agradecido soy yo, ¿no? Para eso estamos en la universidad, para difundir los conocimientos. Sí, efectivamente, hemos elegido un estilo de desarrollo que necesariamente, ¿no?, nos iba a desembocar en lo que estamos viviendo. Y bueno, yo me alegro de lo que usted dice de que haya 3 millones y medio de personas que hablen de medio ambiente, ¿no? Porque quiere decir que hay una preocupación en la población uruguaya en relación al tema, mucho mayor que la que había, por ejemplo, cuando se instaló la primer Bosnia UPM, ¿no? Que nosotros dimos la lucha, pero quedamos en solitario casi. Hoy las cosas son bastante diferentes, la gente está preocupada. Hemos tenido un verano especial, a su vez, ¿no?, donde de alguna forma resumió todo lo mal que hicimos, o buena parte de ello, porque hay cosas. A mí me suelen preguntar, y bueno, ¿qué es lo más grave en este momento en materia ambiental? Y yo les contesto lo que todavía no estudiamos, ¿no? Porque yo antes hablaba de la erosión de suelos, y sí, la erosión de suelos era un problema serio. Ahora no lo es tanto, pero sigue siéndolo. Pero nos encontramos que el tema de las aguas del país es más serio todavía que la erosión de suelos, porque nos afecta directamente en nuestra salud, ¿no? Entonces, en fin. Si no pegamos un golpe de timón en el barco, vamos en ritmo de colisión. Ahora,
Bienvenidos a los 3 millones y medio de personas que hablan del medio ambiente. Dentro de ese 3 millones y medio de personas que hablan del medio ambiente, como dije, obviamente hay muchísimos que han estudiado, otros que se informan, otros que tocan de oído, pero también hablan los que están haciendo las cosas muy mal para el medio ambiente. Gente que está, por ejemplo, usando el glifosato, por poner un ejemplo, hablan de que hay cosas peores, pero lo concreto es que el glifosato no es bueno. Todos hablamos de medio ambiente mientras nos toca el bolsillo, ¿no? Y el tema que, claro, la agricultura es uno de los principales rubros del país, y por lo tanto le toca el bolsillo, a lo mejor no a tanta gente, pero sí a gente con mucho poder. Entonces se trata de desviar la atención, que el problema es de otros, ¿no? El problema no viene de Brasil, el problema no viene de Argentina, el problema viene de no sé dónde, nosotros no tenemos mucho que ver porque somos chiquitos. Afortunadamente, eso se ha derrumbado, ¿no? Es decir, hasta el propio Nario, el director del medio ambiente, ha dicho, bueno, el río Paraná sale por costa argentina, el río Uruguay sale por costa uruguaya. Esto vino del río Uruguay, y no del Paraná, porque en Argentina no tuvieron el problema de las floraciones de cianobacterias. El Uruguay trae contaminación de Brasil, no cabe ninguna duda, ¿no? Pero si no existieran los embalses, o si se manejara, si se pudieran manejar de otra forma, no hubiéramos tenido lo que tuvimos. Porque fue, digamos, las fuertes precipitaciones las que hicieron abrir las compuertas de las represas, que estaban fuertemente eutrofizadas y con poblaciones enormes de cianobacterias. Mientras no se abre la compuerta, quedan en los lagos. Cuando se abren las compuertas, vienen al Río de la Plata. Y el Río de la Plata, además, con tanta agua, quedó dulce, prácticamente, y se lavó, porque hay cosas que yo no comprendo cómo mis colegas agrónomos no las entienden, ¿no? Yo estoy asombrado. Es decir, estaban aplicando el fertilizante fosforado en cobertura, ¿no? Con una centrífuga se pasa, es mucho más barato que enterrarlo, ¿no? Y por lo tanto, se puso de moda eso y fue inclusive promocionado por la Academia de la Agronomía. Bueno, estaba visto que el fósforo... ¿Pero ese tipo de aplicación con la lluvia? Todo, claro, por supuesto, porque además es fósforo soluble. Entonces acá se hicieron estudios, el grupo de limnología hizo estudios, y demostró que el 98% del fósforo venía en solución, era fósforo reactivo, ¿no? Y el 2% venía con la erosión de suelos. Bueno, todos los planes de uso y manejo que se habían hecho estaban siendo hechos pensando en la erosión de suelos. Pues señores, no fue el tema de erosión de suelos, porque el fósforo entró directamente disuelto, porque llovió mucho, escurrió y fue a dar a las aguas, ¿no? Entonces, bueno, esa enorme cantidad de agua que trajo una población importante de cianobacterias que había en los embalses, y con mucho fósforo permitió que se reprodujeran. Todavía se están reproduciendo. Es decir, yo vivo al costado de la playa y todavía veo algunos días, ¿no?, que salen cuando el viento sopla de mar a tierra, salen con la espuma cianobacterias. Yo espero que en el correr del invierno estas poblaciones tiendan a desaparecer. Pero si vuelve a llover y seguimos fertilizando de esa manera, porque, no es que se sepa que fue esa la causa, es decir, Nario lo reconoció en buena medida. Pero en los hechos, después, cuando se pronuncia sobre las medidas a tomar, dice, bueno, en la cuenca de Santa Lucía vamos a prohibir la fertilización en cobertura. Ok, muy bien, la cuenca de Santa Lucía se va a recuperar tal vez bastante rápido si se hace eso. Pero ¿qué luego ocurre si seguimos dejando todo el resto del territorio que se fertilice de esa manera? Bueno, vamos a seguir teniendo problemas. Yo le dejaré un temita planteado así para después de la pausa, profesor. Primero, una de mis grandes pasiones, más allá del periodismo, es la pesca. Y no de ahora. Estoy hablando del Río Negro, Río Yí, Arroyo Grande, la zona donde yo resido. No de ahora. Hace mucho que vemos la cianobacteria. Pero la veíamos como algo muy livianito, muy finito, casi diluido. Pero las últimas veces
la vimos, tipo, que parecía pintura sintética. Digo, las embarcaciones había que rasparlas con esponja, con esa parte verde que traen dura, para sacárselo a las embarcaciones, porque eso quedaba, era una pasta ya prácticamente. Un poco explicar eso. Y lo otro, un día en Facebook, como todas las redes sociales, todo el mundo opina y habla, alguien publicó un post sobre el tema de la soja y todo, y yo con ironía puse viva la soja con 200 signos de admiración, mostrando mi malestar por esto que te explicaba, por el mismo glifosato. Y un día en Trinidad, yo iba caminando por la vereda y siento un grito, Eliburu, y yo dije, alguien me va a saludar. Y veo una camioneta que pasa, y era un productor, que no se bajó de la camioneta, se ve que no se animó a decírmelo cara a cara, y me gritó, las bolsas de nylon contaminan más que la soja, con la soja le damos a comer a los muertos de hambre. Y yo recuerdo que usted en Canal 10 dijo, la soja sirve para que algunos pocos se llenen los bolsillos y después la mandamos a China para que la coman los chanchos, porque no es para consumo humano. De eso lo hablamos después de la pausa.